No contó. Está lleno de coches por hacer. O coches reventados. A mí me jodería todo el paseo que me estoy dando solo para matar un Z. Gracias. Para matar un puto Z. Cago en Dios. Ahora no me acuerdo exactamente por dónde he subido. Voy a subir por aquí. Funciona así. Lo enciendes y empiezan a venir zombies, ¿o qué? Hay que lanzarlo. La gente... Lo comprobaré si me toca lo de los zombies. Vale, es como que aumenta el agro. Porque lo he sacado y automáticamente el zombie ha dicho comida. Ay, vale. Vamos a probarlo de... ¿Eh? ¿Cómo? No, digo al censo. Sí. Cantúa, dinero, lo que quieras. ¿Que me va a dar dinero, dice? ¿Y qué peligroso tu con bidón de gasolina? ¿No te vas a prender fuego, no? No, 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 no. Lo que voy es a por la moto a rellenarla. Ah, vale, yo pensaba, no somos terroristas, ¿no? Que no, que no, que no, que no. A ver, me estaré dirigiendo con un bidón de gasolina a por el bidón gordo de gasolina, pero no es para prenderlo, no es para prenderlo. Vale, vale. Ay. Ay. Hay que ser buena gente. Hay que caer guay. Para pap 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 pere pep 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 pep. No sé muy bien cómo funciona la bengala. Porque la gente no... O sea, el chaval que vino aquí a matar zetas no encendió la... O sea, no tiró la bengala. Hombre, desde luego más rápido es. Razón tampoco falta. Puta. Puta. Ah, no te levantas, ¿no? Vale. Si solo hay uno. Oye. ¡Que te mueras! ¡Coño! Ok. Que te mueras, coño. Vale. Espérate. Ok, ya no tengo más misiones. Buen día. Tu mamá. JJ, dame eso, porfa. Que... Estoy en la casa, ven para aquí. Que vaya al norte y vuelva a venir a la casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Aquí nada, acabamos de venir. Ah, coño. Susto. Literalmente yo... 5 minutos. Y no saluda ni nada, ni los buenos días, ya te vale. No, o sea, he hablado por la radio, pero por lo visto mi radio estaba un poco rara. Vale. Hola, 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 hola. Un segundo. Bueno, ahora vuelvo, voy a pestañear un segundo. Va. Por cierto, si alguno tiene misión de Zetas, tengo bengala. Vale, bien. Luego vamos a hacer hordas. Hola. Buen día. Puta madre. Mamá. Ya está por radio. Ruso. Tu mujer y yo. Ruso. Dime. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ven, ahí andamos. Yo he hecho hoy la travesía de mi vida solamente para conseguir 4 putos de pólvora. Para hacerme una bengala. ¿Quieres pólvora? No, si he ido a la mina y he hecho toda la travesía de verdad, o sea... he ido a la mina, luego a fundición... Entonces yo le digo, como me quede en el sitio, la llevo clara. Y tanto. ¿Y estado, lo he dicho, no tenía pólvora por ahí? Que va, yo llevo aquí despierto 1 hora y cuarto, creo. Déjame dar. Yo ya he hecho las misiones, he ido a la mina por eso y poquito más, en verdad. Bueno, joya. Yo creo que voy a hacer misiones antes de decorar, que me estoy rayando demasiado. Bueno, espérate, no te vayas de ahí. Te armo un cuchillo. Nada, si voy para el norte, ya te lo doy ahí, sí. Pero no, que estoy yendo ya para allá. Pues nos encontramos por el camino, ¿dónde vas? No. El cagaprisa, ¿sabes? Dios santo, quédate en casa. No quiero. 2 segundos, por favor. No, de mientras vienes pestaña, ahora vuelvo. Yo voy a aprovechar para hacer una cosa también, así que ahora vuelvo. Tardo menos de 1 minuto. Ok. Voy a quitarme lo de la oscuridad porque me acaban de confirmar que no se puede utilizar la visión nocturna. Si me da 134 se puede pinchar la... ¡Ay, qué coño! ¡Ay, qué susto!